habéis podido ver en el principio del vídeo, pues llevo 4 meses haciendo un cambio físico y, bueno, básicamente, los motivos, pues, bueno, primero, estar en forma. Si alguna vez me invitan, pues, a algún evento de youtubers, algún partido de fútbol o lo que sea, pues, poder dar la talla, ¿no? Y ser un tryhard también en esos eventos. Y, básicamente, pasó porque en febrero me invitaron a un partido de fútbol que iba a ser en mayo, ¿vale? Y, justamente, me apunté al gimnasio en febrero. Entonces, dije, voy a estar 3 meses dándole caña y así, cuando llegue el partido, pues estoy en buena forma. Ese partido nunca se hizo, se canceló, así que me quedé sin partido. Pero lo bueno es que llevo 4 meses en el gimnasio, he subido unos 13 kilos de todo comida sana, rollo todo volumen limpio. Y el día de hoy es el primer día, bueno, es el día que hago los 4 meses en el gimnasio. Y voy a ir al nutricionista. ¿Sabes qué, Lolita? ¿En serio te pones a cagar ahora? A ver, cuando pare de cagar, que Lolita, os sigo contando. A ver, que ahorita no había otro momento para hacerlo, okay. No había otro momento. ¿Ya? ¿Has terminado? Perfecto. Bueno, pues hoy voy al nutricionista, que me medirá todo el cuerpo, todos los brazos, pectoral y todo eso. Aparte, voy a ver cuánto peso y luego también, pues, iremos al gimnasio y os enseñaré un poco, pues, lo que voy a hacer el día de hoy, ¿vale? Básicamente. Estos vídeos quiero subirlos cada semana, ¿vale? A ver si os molan y tal. Y si veo que hay mucho apoyo y eso, pues, iré contando, pues, yo sé, truquitos o cosas que he ido haciendo para hacer el cambio físico, porque, como ya sabéis, he sido siempre un palillo de 50 kilos, midiendo 1,85. Y bueno, y ahora pues estoy un poco mejor, ¿no? Así que nada, nos vemos por allá, vamos para el gimnasio, nos vemos. Bueno, pues he estado por aquí, él es Carlos, es la persona que me ha ayudado pues a subir, ¿cuántos hay? Como 13 kilos llevo ya y nada. Siéntate, no sé. Soy Carlos de Chorte, entrenador personal de nutricionista aquí de Ambar, y también tengo una consulta en Barcelona. Y nada, hemos puesto este proyecto de subir más o menos unos 20 kilos y estamos ahí en 13 kilos ya más o menos. ¿En cuánto tiempo? En 4 meses más o menos. En 4 meses, está foco, está on fire. ¿Cómo me ves? O sea, el progreso, ¿bien? El progreso bastante bien, ha llegado que parecía un niño que estaba tirado en Tailandia, hemos recogido y ahora sí que han ganado 13 kilos y se ve bastante mejor. Así que bueno, vamos a pesarlo, ¿no? Sí, ahora me hace la revisión que hacemos a cada 15 días y miraremos cómo está el progreso. Perfecto, vamos allá, a ver, me quito las bambas. No enfoca los pies, que eso vale dinero. Ahora sube la vasca como pueda y abajo vas a coger el mando y vas a subir, ¿vale? No, vale. Bájalo, coge el mando, eso es, y sube, 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 estira el brazo así. Ah, vale, así. Vale, y dejamos que haga la medición, ¿vale? Prácticamente lo que hace esa báscula es medir porcentaje de grasa, porcentaje de musculatura, cantidad de agua, grasa visceral, masa de músculo esquelética, índice de masa corporal, edad metabólica, bastante completo. Increíble. Vamos a ver. O sea, creo que ha subido bastante. Vale, perfecto. Ya lo puede bajar y okay. Ahora miraremos juntos los resultados. Podemos ver que el peso es de 73,9. Vale. Vale, seguimos aquí que el índice de masa corporal es 21,6. 6,9 sería el porcentaje de grasa. Piensa que estás por debajo del mínimo. Para los hombres hay un mínimo de 10, máximo de 20. Es decir, está súper bajo de grasa, tenemos mucha margen para subir y vale. Estaría de un rango deseado. ¿Vale? Okay. 65,4 la cantidad de musculatura. Lo que vamos a comparar a partir de ahora es cantidad de musculatura, cantidad de grasa. Son los parámetros más importantes. ¿Y antes cuánta grasa tendría entonces? ¿Un 2%? ¿Cuándo fue lo último? La última revisión pesaba 72,4. 73,9 ha subido un kilo y medio. Kilo y medio las últimas semanas. Vale, lo que hacemos ahora es las mediciones antropométricas, que van del cuello al gemelo. Así podemos comparar si hay un avance en el cuerpo, ¿vale? Coge aire, baja los brazos sin soltar aire y con la expansión llega a 100. ¡Ole! A 99. 100 centímetros, ¿no? ¡Vamos! Va subiendo, ¿eh? Barra de gas, fuerte. Vale, 36. Lo otro. Creo que hemos subido, ¿eh? Sí. Fuerte. Vale. Pues sí, ¿eh? Joder. Bien. Ha ganado 2 centímetros. ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¿Relajado? Eso es. Relajadito, mínimo de la barriga. Pues sí, yo subí aquí. Hemos subido y bastante. 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros más de barriga. Bueno, es normal. Yo creo que hoy ha subido todo. Y el glúteo también. Siente el culo. Tiene ya un culo sudamericano. Tiene el culo de arena. Casi. La pierna también. 24. Sí. 1 centímetro en cada pierna. Pues todo, para arriba. Para la última parte de la retención, lo que hacemos con el plicómetro, que siempre digo de broma, es que piriscómetro, miramos la tabla cutánea para ver el avance del cuerpo, ¿sí? Hacemos los pliegues principales, que primero es el tríceps, relajado, ¿sí? Deja suelto. Aquí miramos la tabla. Eso es. Perfecto. Ha subido, ¿eh? Sí. Ha subido 13, pero aún tiene mucha margen. Y ahora hacemos escápulas. Vale, lo mismo, ¿ves?
La aguja marca el punto. Aquí podemos comparar cómo está la calidad de la piel, ¿no? Si está más gruesa, pues estamos aumentando el porcentaje de grasa. Eso es, ha subido todo. Realmente subo todo, pero la grasa no está ahí. No, está no, lo que está ganando más musculatura tiene una magia increíble, así que subiendo. Y la última zona es que digamos siempre que es la zona de la felicidad, ¿no? Y puede ser que hoy hemos superado un poco la magia de los 11. Pues sí, estamos a 14. Y estábamos siempre por debajo, pero aún... Sí, no, ostras, madre mía, ahora sí que ha subido eso. Bueno, y sería la revisión completa. Ahora vamos a comentar un poco el progreso de los 15 días anteriores y vamos a analizar un poco cómo están tus avances. De la última revisión, que ya tenemos 74.400, que ya eran 9.300 kilos, ¿vale? Hoy hemos subido, después de 15 días, 1,5 kilos más y nos marca 73,9, ¿vale? Ya un progreso desde que empezó conmigo, de 63,100 a 73,9, que ya hemos pasado ya los 10 kilos. 10 con, kilos. Con planificación, a cada 15 días revisiones, y lo que hemos acabado de ver, medición antropométrica, plicómetro, porcentaje de grasa, y al final tenía una margen increíble para seguir mejorando. Yo creo que ha sido súper positivo. Tengo que decir que me apunté yo aquí 15 días después de empezar el gimnasio, y el gimnasio lo empecé con 61,100, creo que con 2 kilos menos que aquí, entonces es subido en 4 meses casi 13 kilos, ¿no? 12 kilos 800 he subido, madre mía. Sí, estando conmigo 10 kilos y medio, más o menos. Y una planificación ahí cada 15 días viniendo. Y yo creo que también más mérito de él, porque al final yo doy herramientas y intento guiar de la mejor manera, pero si tú no tienes la disciplina y la constancia, pues sí. no vas a conseguir. Sí, la verdad es que llevo 4 meses siguiendo todo a rajatabla, ¿no? O sea, he hecho todo. Y hay una diferencia muy grande también, de venir al gimnasio y realmente entrenar, ¿no? También yo soy partidario, si la gente quiere socializar, sacar una foto del espejo también está bastante bien, pero obviamente tienes que venir aquí, dar tu máximo rendimiento y sobre todo alimentarse súper bien, ¿no? Que al final el entrenamiento es un 20%, una hora y media de entreno, pero luego el día tiene 24 horas para cuidarse más. Súper importante la alimentación, 80% de tu cambio está en cómo te alimentas. Pues te felicito. Cada 15 días viene aquí y da una alegría. Si todo el mundo fuera así, sería súper bueno, ¿no? Hasta cuando paro de subir. A ver, si tú vienes aquí y nos planteamos, Carlos, seguimos subiendo de peso, yo por mí encantado. Yo soy partidario de ganar 20 kilos, claro, porque al final es masa por aceleración. ¿Quieres ganar peso? ¿Quieres ganar músculo? Tienes que ganar peso, da igual. Si tú te ves bien y estás cómodo con tu cuerpo actual, seguimos subiendo, no hay un límite. Sí. ¿Cuándo puedo ganar? Pues no sé, vamos subiendo y después ya será más divertido hacia la definición, que no es tan fácil como la subida de peso. Bueno, pues para todos los que quieran, bueno, pues cambiar también, pues como yo o lo que sea, o me deja el Instagram de Carlos en el vídeo, por si queréis hablar lo que sea, pues él seguro que os puede ayudar, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Así que nada, gracias. Y bueno, gracias ahora a entrenar. Ahora. A seguir. A entrenar y a comer. Bueno, pues ahora después de estar con Carlos, vamos a ir a entrenar un poco. Voy a enseñaros un poco el entrenamiento del día de hoy. Vamos para allá. Bueno, la última siempre al fallo. Estamos bien. Qué dolor. Bueno, pues llevo ya bastante tiempo levantando 45, haciendo 4 series de 10 repeticiones de 45. Las dos primeras se levantan muy fácil, así que le he metido 2,5 en cada lado más. Vamos a ir con 50, vamos a ver qué tal. Bueno, o sea, pues bien, he hecho las 10, joder. Quiero decir una cosa, y es que yo no soy experto ni en nutrición, ni en gimnasio, ni en ejercicio, ni nada. Así que si hago alguna cosa mal, ¿vale? Me pongáis que esto lo haces mal, te va... O sea, no me insultéis, ¿vale? Por hacerlo mal. Me ponéis que hago mal y así el siguiente día pues puedo mejorar, ¿sabes? La técnica y eso. Y nada, simplemente eso.
pues ya estoy en mi casa, ya hemos acabado, así que nada, dejadme por los comentarios si queréis que vaya subiendo cada semana o cada dos semanas vídeos en el gimnasio o básicamente yendo a ver a Carlos para ver el progreso de la nutrición y mis músculos y bueno, mi peso y todo eso, ¿no? Gracias por ver el vídeo, no estoy acostumbrado a grabar vlogs de este tipo, estoy acostumbrado a estar jugando en mi habitación a Fall Guys, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!